Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Disculpa noches el a caso todos. tenido. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana. Ya estamos por acá, ¿verdad? Ya con las pilas puestas. ¿Qué tal en su ese fin de semana? Pasó muy rápido, creo. La verdad, sí, el fin de semana se va volando. Muchas veces ni se siente. Y Literal. de hecho, me da risa ahora que me apareció, no, miento, anoche fue. Me aparece un video donde dice cosas que han pasado, que empezaron a mencionar, ¿verdad? Y entre ellas dice. Y se cumple un año de la muerte de la reina Isabel y yo me quedé, ¿cómo que un año? Si eso fue ayer en mi mente. Y así va, bueno. Tiempo pasa volando, la verdad. Sí, ya vamos a estar en Navidad. Sí, ya vamos a estar en Navidad. Es correcto, ya vamos a estar en esa época bonita, súper bonita. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Lograron avanzar en la plataforma? ¿Han avanzado? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la plataforma? Yo soy Lick, ya voy, quiero ver, ya hice la sección 1 y ya dejé solamente un laboratorio y el examen final para esta semana. Ok, sí, les hago la consulta porque ya hay que ir tratando de ir saliendo con lo de la plataforma y que tengamos esos avances. Muy bien, muy bien. Voy a pasar a asistencia. Jocelyn Marlene Díaz. Jocelyn. Presidente Lic. Gracias. Patricia todavía no está. Cintia, todavía no la veo. Juliana, María, todavía no. Luis Alberto, aún no se conecta. Isa María, ¿qué se me hizo, Isa? Presente, aquí estoy, presente. Gracias, gracias. María Lourdes, de Lourdes, de Presente. Lourdes. Presente. Así, María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo Bien, está? por acá. Por acá. ¿Descansó? ¿Ahora Así dicen. no Así dicen. Así Yo dicen, no les dicen los creo. compañeros. Sí, se va el tiempo volando. Zairita, buenas noches. Zairita. Zaira, bueno. Claudita, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Gracias, Lee. Bienvenida, ok. Liliana, todavía no veo a Liliana. Veamos, ¿qué dice Verito? Ok. Está vivo. Ok. Liliana todavía no está. Delfonso todavía no está. William Francisco todavía no está. Cintia, buenas noches. Bienvenida. Cintia, ¿está por ahí? Buenas noches, sí, aquí presente. Bienvenida, gracias. Vamos con. Pero me he quedado Blanca Carolina. Blanca Carolina todavía no. Ok, Verónica me pidió permiso. Ok, dijo que estaba indispuesta de salud más bien. Albita todavía no se nos conecta, pero ya se va a conectar. Marian Scarlett todavía no se conecta. Carlos Ismael, por ahí vi que puso, fue Christopher. Carlos Ismael, ¿qué tal?
Carlitos. Buenas noches, Lick. Bien, bien, por aquí trabajando. Aló, ¿me escucha? Buenas. Lick está en silencio. Ay, no, yo con ustedes, con el grupo de ustedes, con el que más penas he pasado. Gracias. Sí lo Buenas noches, escuchaba, Carlito. Sí lo Lick. escuchaba, Carlito. Sí, Ay, que me no. ha tocado como oyente. Ya había informado ahí, lo que pasa es que me cambiaron el turno. Me ha tocado en la Bueno. noche. De acuerdo, no se preocupe. Vaya, ahorita ya voy a volver a repasar la asistencia. Ricardo, Bueno. Ernesto. Ricardo Hola, Ernesto. buenas noches. Por acá estamos ya. Bienvenido, excelente. Gracias. Christopher Abraham. Hola, buenas noches. Bienvenido. José Jonathan todavía no está. Sandra Abigail. Abby. Por ahí vi a Preséntame. Abby. Ah, aquí está. Hola, Abby, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Excelente. Lucía Esmeralda. Presente, Lick. Gracias. Marto Ponce. ¿Marto? Hola, buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Gracias. Aquí, excelente. Ya Ah, queriendo qué bueno. iniciar. Qué bueno, me alegro, es un gusto. Okay. Gracias, igual. Gracias. Julianita, bienvenida. Julianita, ¿está por ahí? Juliana. Juliana Amaya. Ok. Vi por ahí a Luis Alberto. ¿No? Luis Alberto está por ahí. Presente. Gracias. Por ahí vi también a Albita. Albita logró llegar. Sí, ya lista. Excelente. Ok, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, de los. Ah, y Delfonso. Y Delfonso por ahí lo vi Presente. conectado. Gracias. ¿Quién más me falta? Aquí no mencioné. Aquí no he mencionado. Bueno, después me dejan sus datos ahí que estuvieron en la clase. Muy bien. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Primero que nada, pues comencemos a cuidarnos nuevamente. Creo que es momento que hagamos conciencia con nuestra salud. Les digo porque están dando una gripe y si estaba viendo publicaciones que está haciendo el Ministerio de Salud. Les voy a ir pidiendo si me ayudan con sus camaritas, los que pueden. Cuidémonos, que no se vayan a enfermar más de la cuenta porque están dando unos resfriados bastante ingratos y sí, hay que cuidarnos. Bien, ya que hicimos avisos parroquiales, vamos a iniciar con los aprendizajes que hemos visto o hemos avanzado en la plataforma. Hoy vamos a empezar recordando lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se recuerda todo lo que iniciamos el día miércoles? ¿Qué tema? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuál fue la temática o qué se recuerda de todo lo que estuvimos viendo? A ver. Hola, hola. 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 Hola, Lick. A ver. Hola, Albita, Yo ¿qué tal? recuerdo bien, recuerdo el recorrido del cliente. Muy bien, vimos lo del recorrido del cliente. ¿Qué más estuvimos viendo? Vamos a ver si elegimos a alguien más. Ernesto, ¿qué se recuerda que vimos la semana pasada? Ernesto. Hola, les voy a pedir que me ayuden con sus camaritas, los que puedan.
Ok, me ayudan con sus camaritas, por favor, los que pueden. Recordemos que tenemos que tenerla encendida. Muchas gracias a los que ya me están ayudando con eso. Bien, decía la compañera que recordaba que habíamos iniciado con el recorrido del comprador, ¿verdad? Veíamos los pasos que se sigue y veíamos incluso un ejemplo, no solamente a nivel de virtual, sino también la compañera nos hacía el recorrido desde el canal físico, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo una estrategia de inbound marketing se logra posicionar en la mente de los usuarios? Y esta pues facilita el acción, ¿verdad? Las acciones que hacen los usuarios, que en este caso pues era una acción de compra, de posicionamiento del producto y estar en un nuevo mercado, el cual está siendo dirigido para a un cierto segmento, que en este caso el segmento decíamos que eran las mamás. Ese era el ejemplo que nos ponían. También vimos elementos que lleva el inbound marketing, veíamos las estrategias que se pueden seguir, veíamos ese embudo de conversión que lleva el inbound marketing, el cual, hola Francisco, bienvenido. Buenas noches, una consulta. Ya mencionó mi Diga. nombre. Sí, mi niño, William Francisco, ¿verdad? Flores Murillo. Es que voy llegando, ahí disculpen la mía. Vaya, no se preocupe, yo sé, yo después trato de en espaciositos cuando me quedo callada, es porque estoy actualizando las asistencias. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, con gusto. ¿Alguien más se me ha quedado aprovechando que estoy en la asistencia ahorita? ¿Alguien más? Zairita. Quiero ver Hola, si buenas le noches. puse, por ahí le puse o no le puse su asistencia. Sí, ya le puse, Zairita. Ok, creo que la mayoría le puse. Si no, después veo ahí con lo que ustedes. Ah, Marian. Marian, bienvenida. Marian. Marian. Ahí está. Blanca, Carolina, Carito. Ahorita le coloco su asistencia. ¿Alguien más se me ha quedado? No, creo que no. Muy bien, por el momento creo que no. Entonces, veíamos la semana pasada justo en la parte de ese embudo de conversión, veíamos cómo el usuario hace ese recorrido, veíamos las diferentes acciones que éste lleva y veamos, ay, perdón, me equivoqué de presentación. Estoy viéndola la semana pasada. Estamos hoy ahorita. Me abierta la otra. Pouch. Entonces, como les mencionaba, veíamos diferentes elementos que este tiene. Ahora vamos a hablar un poco de cómo planificar la estrategia a largo plazo para que esta estrategia sea una estrategia efectiva. Ok, como ya me comentaban que algunos ya avanzaron en la plataforma, vamos a ver los conocimientos que ustedes ya adquirieron en relación a la sección 1. A ver, ¿cuáles son los principales pasos que deberíamos seguir nosotros para poder planificar una estrategia de inbound marketing a largo plazo? ¿Cuáles son esas estrategias que deberíamos de seguir? ¿Cuáles serán esas estrategias? ¿Quién me ayuda? Las escucho y los escucho. Zairita. Hola. Hola. Sí, No, hola, yo. hola Isa. Hola Isa, Sí. cuénteme. Bueno, yo estuve leyendo sobre eso y hay que establecer los objetivos
que sean claros para la estrategia de contenido. Esto debería aumentar la visibilidad de la marca para generar buenos prospectos o leads, mejorar la interacción con los clientes, también conocer a las audiencias, y eso que eso es algo como repetitivo en cada una de las estrategias que hemos estado revisando. Crear, desarrollar una estrategia general que también contenga temas principales, formatos que se van a utilizar, generar ideas de contenido como lluvia de ideas que se puedan alinear también a los objetivos, hacer una matriz también editorial o calendario editorial, creo que decía, donde se puedan calendarizar eventos importantes para la industria o para la marca, temporadas, cosas como esas, y producir y también promocionar el contenido. Eso también era importante según el calendario o matriz editorial. Sí, muy bien. Gracias, Isa. Fíjese que usted acaba de mencionar algo bien importante y pareciera que en todo lo que va de los tres módulos de marketing digital como el de inbound marketing, pareciera que estamos hablando cosas repetitivas. Pareciera que hablamos casi siempre de lo mismo. Y yo me recuerdo que el primer día de la formación, allá hace un poco más de un mes, con el grupo que estuvo conmigo, yo les dije, creo que los voy a aburrir de mencionarles elementos bien puntuales. Objetivos, el que quiero lograr y el segmento. Y ese es el común denominador que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, para toda estrategia, para toda implementación, llámese esta inbound marketing, llámese esta inbound marketing aplicada a una estrategia de redes sociales, de email marketing, de sitio web, de lo que usted considere oportuno posicionar, siempre, 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 casi que fuera la línea, bueno, de hecho es la línea base. Vamos a encontrar la definición de los objetivos, vamos a encontrar el segmento, en algunos lo vamos a encontrar como la definición de las audiencias y en otros lo vamos a encontrar como los segmentos. Es decir, que para planificar, y yo se lo dije en algún momento y creo que es que lo dije la semana pasada, que la clave y el éxito de las estrategias de marketing que nosotros hagamos van a estar enfocadas desde el objetivo, la segmentación y el qué es lo que nosotros queremos lograr. Lo que nosotros, cómo lo implementemos, ya ese es el complemento, ¿verdad? Pero la parte donde vemos que una estrategia para que sea funcional y que tenga esa presencia que nosotros esperamos, va a estar enfocada primordialmente en la definición de los objetivos. Y estos objetivos, y yo se lo decía en algún momento, que deben de estar enfocados bajo el método SMART. Es decir, que el objetivo que nosotros planteamos para cualquier estrategia, como les digo, llámese estrategia, llámese implementación, llámese como se llame, el objetivo debe de estar enfocado bajo el método SMART. ¿Por qué consideran que se hace énfasis en este método? ¿Qué creen que es bien, así como lo decíamos, es bien repetitivo que sea bajo este método? ¿Por qué Porque consideran? es la metodología que nos permite evaluar si puede ser alcanzable, medible, si vamos por buen camino, si va a ser rentable. O sea, entonces es una buena metodología que nos puede brindar datos a corto plazo de que la ejecución pueda ser exitosa. Muy bien. Fíjense que la definición de cualquier objetivo, hay formas de que nosotros podemos definir objetivos, pero para los contextos empresariales, el objetivo SMART es como el más acertado
o el más adecuado para poderlo hacer. Existen otras formas de definir objetivos. Por ejemplo, tenemos los objetivos PICOT, que esos son objetivos que se definen en temas de investigación, entre otros tipos de objetivos, de igual manera definidos para áreas de investigación. Pero como nosotros no estamos en el segmento ahorita de investigación como tal, estamos más enfocados al área empresarial, al área de ventas, al área comercial, al área digital. Nuestros objetivos son focalizados o son aplicados bajo la metodología SMART, que ya todos creo que conocemos, y si no, pues recordamos que estos son objetivos específicos, son medibles, son alcanzables, son realistas y son en un tiempo determinado. Es decir, que nuestros objetivos deben de ser bien planteados. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no defino un objetivo bien planteado? Sencillo, no vamos a lograr el cumplimiento de ese propósito, ese objetivo que nosotros tengamos. Luego decíamos conocer la audiencia. Voy a ver por acá, voy a detener esto. Vamos a ver. ¿Está por ahí, Marto? Marto, ¿está por ahí? Me ayuda. Ok, ¿En qué le puedo ayudar? cómo usted hace para conocer o identificar a su audiencia? Cuénteme. ¿Cómo hace para conocer o Bueno, identificar ahí a sería su audiencia? prácticamente, ahí sería como la opinión. La opinión, La opinión. si el cliente se siente satisfecho o no, o tiene alguna sugerencia, pues para tomarlas en consideración y así tomar decisiones que ayuden a mejorar el producto o el servicio o la calidad, ¿verdad? Okay. Y Lo cuando que se pretende es, ¿sí? sí, siga, ya le hago la otra pregunta. Lo que se pretende es darle un mejor servicio o en otras palabras que quede satisfecho el cliente, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Okay, Ya. que quede satisfecho. Y Ajá. cuando usted desee, pues, conocerlo, saber qué es lo que quiere, ¿qué tipo de preguntas o cómo hace usted para conocer a ese cliente? Se puede investigar, o sea, la preferencia del producto que, o sea, la preferencia que él quiere, pues, las preferencias y el gusto, ¿verdad? Muy Pero bien. no sé si le respondí. Recuerde que, bueno, no sé si usted estaba el primer día, pero acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Solo son respuestas y el objetivo es que todos podamos participar y ya después yo les aclaro los conceptos a cada uno, ¿verdad? Así que no se Excelente, preocupe. ¿A excelente, gracias. quién le pasa, a quién le pasa la palabra o la pelotita? Suponiendo que no te sirve una pelotita, ¿a quién le pasa la pelotita para que nos responda la misma pregunta? Ahí, San María. Elija un poco. Ay, Isa acaba de participar, una Ah, bueno. persona diferente. Francisco. Flores. Francisco, ¿está por ahí? Flores. William Francisco. Dígame. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo hace usted para identificar su audiencia o su público? En cuestión de clientes. Sí. Fíjese que yo cuando voy a, por ejemplo, primero analizo al cliente, no me dejo ir de lleno. Me gusta primero analizarlo, qué tipo de cliente es, si va a ser un cliente de detalle, semi-mayoreo o mayoreo. Porque no puedo dejar de ir mis cartas de una sola vez al momento de presentarme, ¿verdad? Siempre tiene que ver cómo es incógnita para el cliente.
Excelente, gracias Francisco. Conocer la incógnita, conocer gustos y preferencias. Francisco, ¿a quién le pasa la palabra? Elija un compañero o compañera. Ni a Zaira, no sé si ya participó. Vaya, Zairita. Ya participó. Ya Sí, es cierto. participé. Sí. Vaya, otro compañero, otro compañero, otro compañero. Niña Ay. Abby. ¡Avi! ¿Avi? Hola, Avi. Vaya, Avi. Ahí está, Avi ya. Hola, Avi. ¿Cómo hace para seleccionar usted o conocer a su audiencia o a su público? Hola, Abby. Sí, es que ahorita no estoy muy clara bien con la respuesta, Okay. pero Vaya, se lo voy a simplificar para que se le haga más fácil poder responder. ¿Cómo usted hace para seleccionar a sus clientes? principalmente en donde yo trabajo se hace como se categoriza. Más que todo dependiendo si son empleados, comerciantes, y dependiendo de eso, de su nivel, o sea, de lo que ellos tienen, se les puede brindar algunas opciones. Por ejemplo, si tienen posibilidades para poder ahorrar, aunque sea un poquito, se les trata de acomodar esas diferentes opciones, pero, ay, discúlpele, que ahorita me está pasando el... No, tranquila, 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 no pasa nada. Ok, bye. Vamos a continuar. Esperemos que la compañera esté bien. Bueno, nosotros estamos hablando precisamente de definir y conocer la audiencia o los clientes o el segmento. Es con el afán de que, ya lo decían los compañeros, ya decía por ahí, decía Marta, decía Francisco, que hay que conocer, hay que saber identificar. Fíjense que en el caso de Marto decía, pues primero que nada conocer los deseos, los intereses, conocer y saber qué es lo que necesita, qué desea. Y de igual manera nos decía Francisco, yo decía, no me dejo ir así nomás, es decir, no me le presento de una sola vez al cliente, sino que primero lo analizo. Y eso nos permite también poder generar una estrategia adecuada al momento de intentar o posicionar nuestra estrategia de inbound marketing. Por ejemplo, nosotros, antes de lanzar cualquier estrategia, cualquier campaña que nosotros tengamos, primero hemos identificado el segmento a quien se lo vamos a dirigir, investigamos cuáles son esas necesidades, cuáles son sus gustos, preferencias, definir ese público objetivo que comúnmente nosotros conocemos como identificar nuestro público o nuestro segmento. Esto nos permite también poder generar esas estrategias adecuadas al momento de posicionar. Por ejemplo, retomando el ejemplo que nos ponía, creo que Isa la semana pasada, en relación de las loncheras. Si se dan cuenta, ellos habían seleccionado un target que ya estaba identificado, lo investigaron, lo analizaron, lo persuadieron y generaron una campaña en la cual... Así, en pocas palabras, el cliente solito llegó a hacer, en este caso, pues, una de dos, o conocer la marca o comprar el producto. Entonces, esos son como algunos de los elementos que vamos viendo al momento de hacer nuestro ejercicio para poder definir o planificar una muy buena estrategia de inbound marketing. Luego tenemos crear una estrategia de contenido. Veamos, voy a elegir a Carolina, ¿está por ahí?
Carolina. Buenas noches y Hola, un buenas poco noches, ya en agripada, casita. pero aquí estoy. Ah, pero sí puede hablar, Carito. Sí, claro. Ah, vaya, vaya. Cuénteme, ¿usted qué tipo de estrategia de contenido implementaría para con sus clientes? Es decir, ¿qué tipo de contenido? No sé si usted tiene acceso o no a redes, pero en el caso si fuese en redes sociales, si fuese email marketing, ¿qué tipo de contenido usted lanzaría para crear ese contenido de valor para con sus clientes? La de ¿Qué tipo buenas. de... Fíjese que quizá no como una investigación así profesional, pero sí hemos detectado un poco que nuestro público objetivo es bastante visual. Entonces, y también le gusta informarse. Nosotros con una compañera estamos tratando de retomar un poquito lo que son las redes sociales, porque no tenemos a alguien que las maneje. Entonces, por ejemplo, videos cortos en Instagram más que todo, porque son más visuales, ¿verdad? Y con nuestros clientes ya actuales, estados en WhatsApp, que reaccionan bastante. Por ejemplo, ahorita nosotros, tenemos promociones en limpiezas dentales para caninos. Entonces, lo que hicimos al inicio, bueno, yo me percaté, ¿verdad? Que 2 días antes de poner la promoción de la limpieza dental, empezamos a informar al cliente sobre cuál es la importancia de la limpieza dental. Entonces, solo eso lo llamó a ellos a la inquietud de preguntar cuánto cuesta una limpieza dental. Entonces, me dice una de las compañeras, mire, ¿y usted qué fue lo que puso en WhatsApp? Que solo me puso un estado, me dice, y empezaron a caer un montón de mensajes. Yo creo que, bueno, en lo particular, en la parte veterinaria, pues la importancia o la relevancia que se le ha dado últimamente al cuidado de las mascotas. Ha tenido bastante relevancia porque yo recuerdo que desde niña tengo perritos y no se manejaba como hasta ahora, ¿verdad? De hecho, estaba viendo también las noticias que han habido personas que se las han llevado detenidas por maltrato animal. Entonces, también las personas están como más al pendiente del cuidado, se están informando, ¿verdad? Entonces, sí hemos detectado que nuestro público objetivo le gusta informarse, y luego de hacer esta como expectación, podría llamarse quizá, ¿verdad? De hacer que el público se interese mire, hay limpiezas dentales para mascota, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia o qué aspecto mejoramos en la mascota con la limpieza? Y 2 días después lanzamos la promoción. Entonces sí tuvimos una respuesta bastante aceptable y todo lo manejamos por el momento en Instagram. Nosotros estamos un poquito insistentes con mi jefe de TikTok, porque siento que es una aplicación que ahorita está bastante de moda. Y podríamos tener mucha más respuesta, más que todo con clientes potenciales, porque ahorita estamos trabajando básicamente con clientes reales, ¿verdad? Ya clientes que tenemos, que son los que ya nos siguen en Instagram, que son los que tenemos en WhatsApp, pero ya para atraer nuevos clientes. Clientes, sí sería como para mi percepción, sería Hola. No sé si es mi red o es la de Carito la que está fallando. la de Me ella, porque la de la congelo. compañera también Ah, creí que era la fallando. mía. Ah, ok. ¿Y de Alfonso?
y del foso. Yo Mande. una pregunta Hola. tengo. Hola. Porque, vaya, fíjese de que uno se pone a pensar, por ejemplo, a la hora de lanzar una campaña, dice uno, hablando del contenido, ¿va? Uno tiene tantas cosas que decirle a la gente, pero uno no haya cómo hacerlo, por ejemplo, en las campañas, ¿cómo se hace? Pues porque si a mí me ponen a alguien enfrente, yo lo duermo hablándole tanta cosa, ¿va? Pero ahora, en esos espacios tan cortos, ¿cómo se hace? ¿Se hace en varias publicaciones? ¿O cómo es la cosa? Ahí me queda a mí un poquito de duda, porque, vaya, por ejemplo, yo le puedo hablar a la gente de la calidad de mis trabajos, ¿va? Y una de las cosas que me interesa más que sepa la gente, fíjese, es que nosotros no le robamos su dinero. Aunque suene bien feo, ¿va? Pero es la verdad. Nosotros no les robamos su dinero y hay otras personas que andan vendiendo, por ejemplo, que venden al crédito y les cobran como el 52% de interés y a total que a la gente que no tiene poder adquisitivo, que no pueden comprar las cosas de un solo, les salen carísimas las cosas y nosotros tendríamos una solución para esas personas, pero si lo agarramos y le empezamos a explicar, mire, vamos a hacer así, así, así es bien galán, pero ahora en pequeñas campañas así de irle metiendo eso a la gente, no tengo ni una idea yo cómo hacerlo. Okay, fíjese que solo para responderle la pregunta que nos hacía Idelfonso, en el módulo 1 vimos algo llamado definición del segmento o de las, bueno, el primer día los puse que hicieran el ejercicio de definir a quién voy a dirigir mis productos o servicios. Que por eso les decía a los compañeros que estuvieron conmigo, que era que ellos identificaran quién es ese segmento. Y de acuerdo al segmento al cual usted dirige sus productos o servicios, nos vamos a guiar para utilizar, llámese un blog, una página, una landing page, email marketing o redes sociales. Entonces, cuando ya nosotros pedimos y hemos definido dónde lo voy a hacer, planteamos el objetivo, que eso ya es similar a lo que estamos viendo ahorita. Definimos su objetivo, es decir, primero determinamos qué quiero lograr. Bueno, lo que quiero lograr es lo que usted me acaba de decir, hacerle saber a las personas que tenemos los muebles y que nosotros no le vamos a robar su dinero, pero no se lo voy a decir así. Vimos una estrategia llamada en su momento propuesta de valor y es ahí donde nosotros venimos y decimos, ¿qué es lo que me hace diferente del resto de los diferentes empresas que venden o fabrican muebles? Ah, bueno, el elemento diferenciador es este, este y este. Todo lo que usted acaba de mencionar. Si su segmento es un segmento dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, hay que identificar si estas personas son personas que prefieren, por ejemplo, usar Facebook o prefieren usar Instagram o TikTok, en el supuesto que son redes sociales. Claro, si son redes sociales se nos facilita y dicen, ah, todo este segmento es de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a las personas que están en Instagram? Ya lo decían las compañeras, que son más visuales. Entonces, unido la parte de la publicación, se recuerdan que también hablamos en su momento de de las keywords, que eran las palabras claves, hablamos de la optimización SEO, hablamos de la optimización SEM, y por ejemplo, en los keywords, que son las palabras claves, yo ahí voy a escribir esas palabras que le interesan, porque si yo estoy dirigiendo un producto, por ejemplo, para jóvenes entre 18 y 20, y 25 años o 29 años, no son jóvenes que se van a detener a leer, se van a detener a ver detalles.
Entonces, unir todas estas estrategias para una plataforma, porque aquí lleva, por ejemplo, cómo voy a venderle esa propuesta de valor, es decir, el elemento diferenciador, cómo voy a vender, qué tipo de visualización o qué tipo de contenido voy a generar. Y todo esto nos lleva a los siguientes pasos, y es el decir el cómo. Y es precisamente por eso que estamos siguiendo una secuencia en la cual hemos pasado por todo un proceso desde el día 1, desde el módulo 1, donde vimos desde la introducción al marketing hasta este punto que estamos llegando, que ya esta es una estrategia llamada inbound marketing, que es la que se le aplica a esas estrategias antes mencionadas. Bien, regresando a lo que la compañera Carolina nos mencionaba, precisamente, no sé si le faltaba algo, Carolina, que agregar, porque se le escuchaba completamente cortado. Lo siento. No sé si me alcanzaron a escuchar lo último que nosotros estamos insistiendo, el uso de TikTok, ¿verdad? Porque consideramos que sería una buena herramienta para captar nuevos clientes solamente. Ok, fíjense que cabe destacar, y qué bueno que usted lo mencionó, y es aquí donde quiero que comprendamos una cosa. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que se vuelve el canal para todas estas estrategias. ¿Por qué le es funcional al hospital? Le es funcional. Duplex Hola. del traído Espérenme, voy a para cerrar unos micrófonos ahorita. ah Espérenme, espérenme. Del verbo operar. No hay quien tiene el micrófono abierto. Ah, ya lo encontré. Ok, gracias. Entonces, retomando, ¿por qué en este caso sí se volvió funcional la estrategia que están implementando? Si yo le pregunto a Carolina, ¿usted cómo llamaría a esa estrategia que usted implementó? ¿Cómo la llamaría? ¿O cómo sería ese objetivo que usted implementó? ¿Sería un objetivo de posicionamiento? ¿Sería un objetivo de incremento? ¿Sería un objetivo de venta? ¿O sería un objetivo de fidelización de clientes? A ver, ¿me ayudan los demás? ¿Qué tipo de objetivo sería ese? ¿Qué tipo de objetivo sería ese el que ella estaba realizando? Objetivo de venta. Un objetivo de venta. ¿Alguien más? ¿Por qué un objetivo de venta, Zaira? ¿Por qué lo catalogaríamos como objetivo de venta? Porque realmente ella lo que está haciendo, bueno, quiero ver si estoy clara en lo que explicaba y si lo entendí de la mejor manera. Ahora ha surgido demasiado el hecho de que las personas tienen como bastante amor por sus mascotas, ¿verdad? Entonces, esto despierta en los seres humanos tener el cuidado y la pasión de estar al pendiente de ellos en todos los aspectos. Ya no es una mascota nada más que está en la casa, sino que es una mascota que le dan identidad. Lo hacen parte de la familia, por lo que los tienen cuidados en alimento, su salud, su convivencia, su actividad física y compartir. Entonces, incluso hasta las tendencias y todo como la persuasión que tenemos de varias páginas o contenido viral de cómo los podemos consentir, cómo podemos cuidarle las garritas y todo eso. Entonces, todas esas cosas. Todo ese contenido nos lleva a querer nosotros también hacer estas mismas acciones con nuestras mascotas. Entonces, vengo yo y me doy cuenta como de esas cosas y empiezo yo a buscar a dónde venden eso, a dónde los tratan así.
Entonces empiezo con el interés de buscar esa información y obviamente llego a las páginas, digamos, de la compañera que venden este tipo de atenciones y servicios. Y entonces, y tal cual, si busco y voy, es porque tengo interés de comprar eso para mi mascota. Entonces, el objetivo de toda esta información, además de ser contenido informativo o de conocimiento, también es darme a conocer que, o sea, le puedes hacer esto a tu mascota y yo tengo esto para tu mascota. O sea, si tú Okay. necesitas darle estas atenciones a tu mascota, yo las tengo aquí en mi tienda. Entonces me despertó El el deseo. interés de ir a buscar, correcto, el deseo de ir a buscar y comprarlo, pues, o sea, porque no solo voy a ir a preguntar, ah, qué bonito, ajá, lo que hacen para la mascota, sino que yo lo voy a querer preguntar para comprarlo y hacerlo y ponérselo a mi mascota o llevarla, que le hagan el servicio. Entonces, por eso creo yo que despierta el objetivo de realizar una venta, pues, como tal. Muy bien, vaya. Fíjense que aquí podríamos debatirlo, ¿verdad? Mas sin embargo, aparentemente esta fue una estrategia de venta. Si bien es cierto, se concretó la venta, pero el objetivo en sí, de acuerdo a lo que nosotros conocemos ya de marketing y de acuerdo a la naturaleza de la aplicación utilizada, esa no fue una estrategia, primero no fue una estrategia de marketing, segundo, no podríamos catalogarla como una estrategia o un objetivo de venta, porque si bien es cierto, se concretó la venta, pero en sí se concretó solo, sí hubo otra, pero si nosotros ahorita nos enfocáramos netamente en los clientes que preguntaron, y por eso la compañera incluso decía que la compañera de ella le decía, mire, ¿usted qué hizo? Que solo de esto nos están preguntando. Ese objetivo se convirtió en un objetivo de fidelización de clientes, porque recuerden que para que alguien vea mi WhatsApp o para que vea un estado de WhatsApp, tiene que tener guardado mi número. Por eso no podemos catalogarlo como estrategia de marketing ni de inbound marketing, porque la diferencia entre WhatsApp y una estrategia de marketing digital es que la comunicación puede llegar, ya sea a través de una publicación pagada o puede llegar a través de una publicación orgánica, es decir, que no precisamente nos tenemos que conocer, o sea, por ejemplo, yo soy el hospital y si yo ahorita hago una publicación en mi WhatsApp, la van a ver probablemente solo mis clientes que me tengan guardadas con los datos del hospital. Y los que no lo guardaron y los que yo no guardé, no van a ver esa información. Entonces, esa se podría catalogar como una estrategia de fidelización de clientes a través de WhatsApp. Y si ya me dice, mire, es que no solo se publicó en WhatsApp, sino que también lo publicamos en Instagram, recuerden que para que una historia llegue a mis clientes o mis usuarios o a mis potenciales clientes, estos ya tuvieron que haberle dado un like a una publicación. La diferencia de hacer el contenido y darle publicar en el feed, es decir, en la parte de publicaciones. Entonces, esta podríamos catalogarla como una estrategia de fidelización de clientes. Por eso yo les hacía la pregunta, y ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos dicen, voy a hacer marketing a través de WhatsApp. WhatsApp sí es una muy buena herramienta y es la mejor amiga que podemos tener con el tema de marketing digital.
pero la dimensión que WhatsApp tiene no la vamos a tener como la tenemos con las diferentes herramientas que encontramos en el marketing digital. Y esa es la diferencia bien, bien marcada que nosotros tenemos. Ok, y en relación a lo que nos decía la compañera en cuanto a contar con utilizar TikTok. TikTok es sumamente, se puede viralizar sumamente rápido, generando contenidos atractivos, haciendo incluso tendencias, utilizando audios o plantillas en tendencia. Eso nos permite podernos posicionar o podernos viralizar de una manera más efectiva. Ahora bien, hagámonos la pregunta, ¿quiénes son nuestros principales clientes? Ah, bueno, mis principales clientes son personas entre 18 y 35 años, particularmente mujeres. Wow, excelente estrategia que utilicemos TikTok. Solo que no dejemos de lado las diversas páginas, o perdón, las diversas plataformas o las diferentes herramientas que estemos utilizando. En este caso, si usamos un blog, si en este caso, si usamos, por ejemplo, una herramienta externa, por ejemplo, usamos una página, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de hacer una estrategia. Sí les recomendaría que, bueno, que no lo piensen, que ya deberían de estar en TikTok, porque esto nos va a permitir, y TikTok se ha vuelto un canal que nos permite también que puedan llegar a nuestras redes sociales. Muchos vemos videos atractivos, vemos videos de, por ejemplo, del cuidado de las mascotas, retomando el tema. Entonces, nos vamos y si vemos que dentro del perfil de TikTok están vinculados YouTube, Facebook o Instagram, nos vamos a seguir la página y ahí encontramos toda la información que se nos hace útil a nosotros. Entonces, eso es lo que la diferencia que debemos de tener y es por eso que es importante que definamos. Y sí, es una muy buena estrategia que utilicemos WhatsApp cuando nosotros tenemos un segmento seleccionado, pero imagínense que a ustedes no tuvieran en su WhatsApp un mercado seleccionado. Posiblemente vamos a subir tantísima información que al final a los usuarios o los clientes simplemente no le van a dar relevancia que nosotros esperamos. Porque imagínense, yo sé que muchos tenemos amigos, conocidos o vemos lugares que hacen, venden algún producto o servicio y suben, por ejemplo, hasta 100.000 estados, les digo yo. Tengo uno que hasta silenciado los tengo. De hecho, yo no rara vez veo los estados. Entonces, ahí es donde debemos de tener claridad cómo lo vamos a hacer. Recomendaciones para la compañera Carolina y para los demás es que si vamos a publicar un estado o una historia, pues estemos conscientes que va a ser dirigida ya a un determinado segmento. Es decir, que el alcance que vamos a tener es el alcance de las personas que ya nos siguen. Bien, y ya para ir cerrando, dentro de las estrategias de la creación de contenido, generar ideas de contenido y generar una calendarización de nuestras publicaciones que vamos a hacer. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios que hayan surgido, dudas, preguntas, vaya, ¿no? ¿Nadie? No. Bien, voy a elegir dos personitas
para que me hagan el cierre. Y ya me abrió una de ellas la cámara. Yo no quería que la abriera todavía. Así, ya ve, yo no, no, no eres, no eres, no soy yo, eres tú, Albita. No le escuchamos, Albita. Yo soy la que clamo participar. No, Definitivamente. no mentira. Vaya, Albita, el aprendizaje de este día. Ay, no Así, sé. para no de para no No, dejarla con el deseo. ha sido bien importante porque siempre nos especificó que, por ejemplo, el WhatsApp no es una red social y no podemos, pues, hacer como un marketing o una estrategia por el WhatsApp, porque no es, por ejemplo, yo me dirijo mucho al Facebook. Entonces, ahí es donde sí podemos crear pues una estrategia. En mi caso, que yo, digamos, por ejemplo, publico algo o ahí es donde puedo poner mi enfoque, hasta donde, o sea, mi objetivo de lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Con lo que es el marketing y hoy con el que siempre se me olvida. Inbound marketing. Inbound marketing. Entonces, es totalmente diferente lo que usted nos explicaba. Pero sí, hoy me ha quedado como más claro mis objetivos que yo antes siempre le decía, una publicación y era solo la publicación, pero no planteaba mis objetivos. Y por ejemplo, hoy nos está me está haciendo entender que si yo quiero tener resultados, tengo que saber identificar mi tipo de cliente. Por ejemplo, yo me dedico a lo que es cabello. Entonces, las edades a quienes van esa estrategia. Por ejemplo, como le digo, me dedico a cabello. Yo sé que de 18 años no tendría yo clientes porque a esa edad todavía algunos no trabajan y no pueden pues cuestearse arreglarse el cabello. Entonces ya empiezo yo, digamos, como de los 21 hasta los 40, que todavía hay una edad donde los 40 años queremos andar, ¿verdad? Bastante arreglado el cabello. Entonces, eso es lo que yo ahorita le entendí, que tengo que identificar las edades a quién va mi estrategia. Muy bien, No sé si me gracias. equivoco. No, es correcto. Es que por eso les decía al inicio, identificar y definir el objetivo nos lleva a poder seleccionar nuestro segmento y a tener claridad. Así, la clave para todo entorno digital, defina su objetivo. Yo se lo vuelvo, repito e insisto nuevamente, el objetivo es la clave para poder definir cualquier estrategia. El objetivo nos permite definir, por eso les insisto que el objetivo debe de ser aplicado con el método SMART, porque se nos permite identificar también o nos da paso a poder hacer nuestro respectivo proceso de selección o segmentación apropiado al contexto al cual nos vamos a dirigir. Y sí, es eso, definir el objetivo es la clave para poder realizar cualquier estrategia de marketing y aplicando el email, perdón, la estrategia de inbound marketing. Ok. Lourdes, buenas noches. He estado calladita, pero yo no la voy a dejar que se quede calladita. El aprendizaje de esta noche. Buenas noches. A ver, tres cosas importantes. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Con quién yo lo quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces, mi objetivo es el qué es lo que quiero. ¿Con quién es mi público meta, mi público objetivo? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Son los canales de comunicación que yo voy a utilizar.
Entonces, solo responder esas preguntas para como ir llenando todos los vacíos de una estrategia. Así. Usted lo dijo de una manera tan concreta que de verdad me alegro muchísimo que conozcamos y comprendamos ese concepto de cómo nosotros hacemos nuestras estrategias. El qué, cómo y cómo lo voy a lograr. Así que de verdad, muy satisfecha con las respuestas que me han dado. Sé que hay muchísimo todavía de qué hablar, pero hoy por hoy, pues nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ver el día de mañana. Por favor, si tú avancemos con la plataforma. Y mañana pregunto, hago preguntas relacionadas a la plataforma. Así que, por si no ha leído, léame, por favorcito, y me avanza. Yo sé que muchas ya han avanzado y otras todavía nos falta un poquito. Así que, hoy por hoy, señoritas, caballeros, hermosos y hermosas, pasemos una bonita noche, descansemos y nos vemos mañana 8 en puntito. Sueñen bonito. Feliz Gracias noche. igual. Gracias igual. Gracias. Bendiciones.